Yo soy hijo de pescadores, nieto de pescadores, bisnieto y tataranieto de pescadores. Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador. Fill de pescador. I malgrat el teu dolor, malgrat el dolor, jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mà. 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 I que em resin les onades. Son los últimos productores primarios que tenemos en la ciudad, los pescadores. No hay campesinos, no hay otros tipos de producción primaria y realmente esto es una cosa que se tiene que valorizar. Y ahora, porque salió la película o el libro La Catedral del Mar, algunos se acuerdan de que había pescadores cuando había estibadores, ¿no? Los pescadores estábamos aquí inclusive antes que los estibadores, un chico de mi entorno que no era pescador, yo me iba a practicar la petanca o el fútbol, cuando decía que ah, pero en Barcelona hay pescadores, toda la vida había pescadores. La pesca tenía que intentar como mínimo trasladar su cultura, y de ahí viene lo del turismo pesquero y pescaturismo. ¿Cuál es el objetivo del pescaturismo? El pescaturismo, aparte de dar a conocer el oficio, es que el día que el pescador sale con turistas, pesque un poco menos, porque tiene, digamos, una recompensa económica directa de los pescadores. Si dejamos salir solo 4 o 5 personas, o estas personas pagan una barbaridad para esta salida que compense la jornada de pesca, o si no, no tiene mucho sentido. Intentamos enseñar toda la vida que se desarrolla aquí en el puerto, explicando las diferentes tipologías de pesca que tenemos. Estamos empezando a trabajar con pequeños grupos de turistas, respetando los tiempos, las necesidades del pescador, es decir, o el humor incluso del pescador, porque a veces viene de un día muy duro y no le apetece comunicarse y esto hay que respetarlo. Y esto también creo que es la parte bonita, porque es una realidad de trabajo, no es una realidad construida para el turista. Y creo que las personas que vienen a visitar la Cofradía de Pescadores de Barcelona lo aprecian. Cuando yo empecé a trabajar aquí, aún como investigadora, el muelle de entrada aún era muelle de amarres de barcos de pesca. Ahora están los yates. El cambio ha sido brutal desde las Olimpiadas para aquí, ha sido brutal. Tanto a nivel de puerto, porque se ha ampliado mucho el puerto de Barcelona, y eso requiere que, pues desde la desviación de la desembocadura del Llobregat en su día a la regeneración de playas y todo eso, pues ha ido perjudicando la pesca costera litoral, que es lo que hacemos en Barcelona. Y hoy día pues quedamos 2 artes menores, 10 arrastreros y 15, 16 cerqueros. Y tenemos 12 horas máximo de pesca aquí en la costa catalana. Es una normativa interna. Tenemos que volver, y la llamamos mareas, son entre que sales a que vuelves, son 12 horas máximo. Y tenemos dos tipos de subastas. Una que empieza a las 7 de la mañana, que es la de los cerqueros, que salimos a las 11 de la noche. Luego está el arrastre, que sí que va y viene cada día a su puerto base. Y esa pesca pues sale por la mañana a las 7 de la mañana y regresa, empieza la subasta a las 4 o 30. Y si no salimos, a lo mejor estamos 12 horas trabajando y es mal tiempo, tampoco cobramos, nada, no tenemos sueldo mínimo garantizado de ningún aspecto. Eso nos da también la legitimidad que tenemos las cofradías para que cualquier trabajador sea parte de las decisiones que se tomen sobre el medio en el que vives, si es en la mar, la reglamentación, que es a lo que nos referíamos antes. He visto gente llegarse a conmover casi, ¿no?
ay, mira, yo aquí, la gente, sobre todo la barceloneta, yo corría por aquí o jugaba, yo aquí diseñaba en el suelo con la piedra. O algunas personas, siempre gente de aquí que piensa que no va a entender nada, ¿no?, de este mundo. Yo entro y el pescado, no sé. Y cuando sale me dice, nena, ¿o entes tot? Llevamos ya, como te he dicho antes, 6-7 años, el cual la autoridad portuaria sí que ha apoyado bastante, pero el resto de instituciones están a verlas venir. Y a día de hoy, pues la implicación creo que es la misma. Estamos un poco, o nos sentimos desplazados, porque si desde la Olimpiada negociamos una reforma completa de recinto pesquero a cambio de ceder unos metros que hemos cedido importantes, y todavía no se ha acabado, ya han pasado más de un cuarto de siglo. Las normativas a la pesca de bajura se las han implantado las mismas que a la pesca industrializada, y eso es una aberración. No tiene la misma normativa un buque que va y viene en 12 horas que un buque que se tira 25 o 2 meses en alta mar. Los tiempos de la pesca costera sí se respetan. Y esto hace que se respete también, bueno, no se impacte tanto sobre los fondos marinos, porque por lo menos tenemos el tiempo de noche que respecto al arrastre, o de día respecto al cerco, donde no se pesca. La otra línea son las clases de cocina, porque si todos comemos las mismas 4 o 5 especies, el pescador irá a pescar esas especies, y estas especies efectivamente ya se ve que son las sobreexplotadas en el Mediterráneo. Entonces, como consumidor responsable, lo que tenemos que hacer es diversificar. El consumo está incrementando. En España, en concreto, cada año somos el segundo o el tercer país de Europa de consumo de pescado. Y somos el primer país de consumo de merluza. Es decir, hay vida más allá de la merluza. No es que con la merluza se acabe el mundo, ¿no? Y la otra cosa importante para todos los consumidores, que no consuman pescado pequeño. Eso es muy importante, porque tenemos que dar el tiempo al pescado, como a todos los animales, de reproducirse. Porque si comemos pescado pequeño, sí que estamos contribuyendo a la sobreexplotación pesquera. Otra actividad que hacemos es concienciar los niños sobre la contaminación plástica, porque los pescadores, cuando pescan, sobre todo el arrastre, pero el cerco igual, en la red de pesca entran todos los restos, digamos, de origen inorgánico que tiramos nosotros al suelo. Al final todo va a parar al mar. En definitiva, es que todo va a parar al mar, todo tipo de sedimentos, contaminantes y no contaminantes, van a parar al mar. Y luego el mar lo guarda debajo como si fuera una alfombra, nadie lo ve, y ahí queda el problema hasta que surge, o los pescadores empezamos a detectar o a ver cosas que no son habituales. Me he encontrado desde una ala de avioneta en la mar, una bicicleta de hacer spinning, hasta, le llamamos una alpaca de paja, un de estos de paja, como le dicen los payeses, una bala de paja grande que mide 2,5 metros en 300 metros de profundidad. La misión del Pecho al Plat es esta: desde los pequeños, concienciarlos en general sobre la protección, la importancia del mar y la protección de un ecosistema que nos proporciona el 50% del oxígeno que respiramos. Es importante, creo, porque las personas piensan que viene todo el oxígeno, viene de los árboles, y no, el 50% viene del mar. Por lo tanto, si el mar se contamina, nos lo devuelve con creces. Entonces, digamos, la misión con los pequeños es esta, y con los adultos, obviamente, esta también, pero yendo a la práctica con dar a conocer, digamos, el origen del pescado que le llega en el plato, porque el pescado, a pesar de ser uno de los productos insignes de la cocina española, es el más desconocido.
yo me siento más cómodo dentro del mar que fuera. Aquí ves muchas cosas, mucho egoísmo, muchas cosas allí. Todos somos más natural, todos dependemos del medio, incluso nos podemos llevar mal, pero si un barco necesita ayuda, y te lo digo por mucha experiencia, gente que no se habla en tierra y allí no mira si te llevas bien con él, vas, le ayudas y si pierdes la jornada no importa. Aunque es duro decirlo y muchos de mis compañeros lo comparten, seguir apostando por la pesca de bajura, por el sistema La Parte. Si hay que cambiarlo, se cambiará, pero yo creo que el sistema La Parte da un poder que muchos gobiernos no les interesa, porque somos nosotros los que tenemos que poner ese voto para que se cambien estas normas internas. Y por eso las cofradías somos un poco un grano en el culo para muchos, porque están desde que estaban los bastáis, están las cofradías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso ha sufrido guerras civiles, repúblicas, democracia, dictaduras, guerras mundiales, y las cofradías siempre han estado ahí. Y si han subsistido hasta ahora, con menos introducciones de normativas o implantadas por ellas mismas, y hemos llegado ahora, y ahora es cuando se ve esa debacle tan grande, yo creo que las nuevas generaciones hemos hecho algo mal. Nuestros antiguos lo hicieron mejor que nosotros. Es una reflexión que me hago a los pescadores y al mundo que está en la pesca, dirigentes e instituciones. Tiene carita de pena. Dime lo que tiene siendo santa y buena. Cuéntale al corneta lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. La pata de jamón y no sé dónde está. Nada.